El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se realizará una inversión de 2.000 millones de pesos para el puerto de Manzanillo en Colima, así como la implementación de un programa de vialidad para resolver los problemas que genera el trasiego de mercancías en calles y carreteras. El mandatario añadió que la inversión se realizará en función de los cambios históricos en materia de comercio, pues antes dicha actividad se llevaba a cabo por el Océano Atlántico. El presidente destacó que los puertos están a cargo de la Secretaría de Marina y por ello, la próxima semana se realizará una reunión en la que participarán los secretarios de Gobernación, de Hacienda, Marina, Defensa Nacional y los directores de Aduanas y del Servicio de Administración Tributaria. El objetivo es definir el plan de apoyo a los puertos y a las aduanas. Además, López Obrador destacó la importancia de las aduanas, pues generan una recaudación de alrededor del 15% del presupuesto. Asimismo, en la página oficial de Proyectos México, existe un proyecto en el que se contempla la ampliación del puerto de Manzanillo, en el que se considera la integración de los dos puertos en Manzanillo y Cuyutlán, a través de un túnel, viaductos y vialidades carreteras, así como la construcción de una aduana, un antepuerto, y en zonas de agua y de tierra el desarrollo de dos terminales de carga contenerizada con posiciones de atraque e infraestructura de navegación con dimensiones para recibir buques de última generación de hasta 400 metros de eslora. Si bien anteriormente la Secretaría de Comunicaciones y Transportes había informado que en este sexenio se llevaría a cabo la construcción del nuevo puerto en la laguna de Cuyutlán, a través de una inversión público-privada de 23.500 millones de pesos. Sin embargo, de acuerdo con el plan entregado a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Administración Portuaria Integral no presentó tiempos de programación de obras o fechas aproximadas. Además, actualmente Manzanillo cuenta con dos terminales especializadas de contenedores que satisfacen por mucho la demanda de maniobras del mercado de contenedores de unos 3 millones de conaforos del 70% y 30% en ocupación de sus capacidades respectivas, así informó. Vamos a invertir en el puerto, en Manzanillo. Vamos, ayer lo dije, a invertir de entrada 2.000 millones de pesos en infraestructura para mejorar todo lo relacionado con el puerto. Pero vamos a llevar a cabo un programa amplio para resolver problemas de vialidad y problemas que enfrenta la población por el crecimiento de este importante puerto, que es el que más mercancías mueve en el país. Esto es parte de los cambios que se han venido dando en la historia. Anteriormente todo el comercio era por el Atlántico, por eso la importancia que tuvo por siglos el puerto de Veracruz, principal puerto de México, y nadie imaginaba que un puerto del Pacífico iba a tener tanta importancia, iba a ser tan estratégico. Como en los últimos tiempos creció mucho Asia, China en especial, pues ahora la mayor parte del comercio marítimo se da en el Pacífico y este puerto es fundamental, el puerto de Manzanillo del estado de Colima. Entonces, vamos a apoyar, tenemos una reunión con ese propósito, toda esta acción de fortalecimiento del puerto de Manzanillo y de todos los puertos ya está a cargo de la Secretaría de Marina. Con el almirante Ojeda vamos a tener una reunión la próxima semana. Hoy lo acordamos temprano con el secretario de la Defensa, secretario de Hacienda,
el director de aduanas, el secretario de Gobernación, la directora del SAT, porque se va a definir el plan de apoyo a los puertos y a las aduanas. Hay un fideicomiso con ese propósito. Ayer hablé de que recibimos 50 mil millones de pesos en ese fideicomiso. Y ahora ya ese fideicomiso cuenta con cerca de 90 mil millones de pesos. Y vamos a utilizar recursos de ese fideicomiso para financiar las obras de mejoramiento de los puertos y de toda la infraestructura de las aduanas, que también ya están en manos de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de la Defensa, todas las aduanas, para evitar el contrabando, el tráfico de drogas, la corrupción. Se está poniendo orden. Es también importante que la gente sepa que por las aduanas tenemos una recaudación de alrededor del 15% de nuestro presupuesto. Estamos recaudando en aduanas alrededor de 800 mil millones de pesos. Entonces, es una fuente de ingresos importante para la hacienda pública. Eso es lo que puedo contestarte. Y vemos lo de la entrevista. Gracias.